tercer temps ja fa feina per tancar el projecte de la pròxima temporada. Després d'aconseguir aquest dissabte l'ascens a segona divisió B, els lliçatins han fet avui el darrer entrenament de la temporada en un ambient, ja ho veus, relaxat i divertit. Els jugadors han tornat a celebrar l'ascens amb els aficionats que han anat en el camp de futbol d'Espuig avui. Després han fet un partidet entre ells per acomiadar aquesta gran temporada. Aquest també podria ser el darrer entrenament d'Òscar Troya com a tècnic del lliçatins. A falta d'una reunió definitiva amb la directiva, que ara mateix es du a terme, Troya ja ha decidit el seu futur. En principi té un acord amb el Mallorca per entrenar el Poblense de tercera divisió, gràcies a això en el conveni que tenen aquests dos clubs. Ellos sabían ya que mi decisión en principio era que acabara un ciclo, que bueno, que estos tres años pues aquí en Lloseta pues acababan este año con las circunstancias de subir a segunda B. Y está claro, o quedo aquí o marcho con el preacuerdo que tenemos un poco con el Mallorca para ir de entrenador al Poblense en principio. Óscar Troya y el cuerpo técnico pues ha hecho todo lo que tenía que hacer en Lloseta y seguir con la progresión y seguir pues un poco formándonos como entrenador y volver a una casa donde salí hace tiempo, porque al final es a través del Mallorca todo el convenio que se puede hacer y nada, pues eso, todo eso pesa y creo que las instituciones son eternas, pero las personas pues estamos de pasada.